con esos cuatro objetivos que lo que buscan es no ir a las causas y sí trabajar con las consecuencias y diluir los conflictos, ¿no? ¿Qué políticas sociales se van a encontrar las personas refugiadas una vez que estén aquí? Pues lo primero que se van a encontrar es que a todas les van a dar el salario social básico como medida de urgencia. Todas, con la mediación de las ONGs que trabajen en ese campo, van a acceder a ese derecho que tenemos todas las personas que carecemos de recursos, bueno, a tener una cuantía económica mensual que es de 442 euros para una persona sola y la entramos hasta 700 y poco para familias de 6 o más, ¿no? Eso lo van a tener y lo van a tener por la medida de urgencia, seguro. Las más de 6.000 unidades de convivencia que llevan esperando 15 meses para que se les solucione un papel o un trámite. No, no, las personas con refugio, sin ninguna duda, va a ser la medida, porque es la que tiene más a mano el gobierno asturiano, de poner en marcha. En un primer momento, ¿eh? Luego veremos cuando se tengan que adaptar, porque su situación cambie, encuentren un trabajo precario y luego vuelvan a la precariedad de no tener trabajo, cómo ya no va a ser así. Pero bueno, en un primer momento eso van a tener. En un primer momento, las ONGs, las específicas que trabajan en inmigración y asilo, y las que no, las que se adapten para conseguir fondos, lo que van a poner en marcha van a ser determinados programas puntuales de acogida y de refugio, que van a suponer pues, temas de vivienda, van a suponer temas de formación laboral. Ya sabéis, en la dinámica esta de que bueno, para adaptarnos hay que conseguir un empleo y para eso hay que tener una formación, hay que estar... Bueno, este cuento que luego si miramos las cifras del desempleo en Asturias y las cifras de la precariedad, pues es un cuento que será el que se le cuenta a las personas refugiadas igual que nos lo cuentan a las personas desempleadas, ¿no? Pero ese será el siguiente paso. Se pondrá en marcha una serie de baterías de programas que, bueno, pues lo que buscarán será ir parcheando esa situación en ese momento que tenga el foco, ¿no? Todo esto se pilotará desde una cosa que han llamado la Mesa contra la Pobreza en Asturias, en las que están las grandes ONGs de esta región, que se constituyó en mayo del 2014 y que a día de hoy lo único que sabemos de esa red es que se han reunido 3 veces para hacerse una foto y decir que va a poner en marcha políticas sociales, que si alguien sabe qué políticas sociales han puesto en marcha que vayan a la raíz de las causas de esta crisis y siquiera a la raíz de las consecuencias de esta crisis, pues si las puede compartir, pues nos haría un favor, porque somos incapaces de encontrar más allá de propuestas que nos líen más en un laberinto de precariedad y exclusión, ¿no? Porque ahora, bueno, hoy mismo, ayer mismo, salían con la ayuda esta de la luz, que a nadie se le va a cortar la luz. Bueno, eso dicho así suena muy bien, pero no es verdad. Simplemente EDP va a cobrar la factura de la luz gracias a las ayudas de emergencia de los ayuntamientos. O sea, tenemos que mirar la letra pequeña, pero en verdad eso de que no se le va a cortar nadie la luz, bueno, vamos a ver si es verdad, va a haber que estar atento, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se va a encontrar una persona refugiada: salario social, un ingreso económico mientras que no cambie su situación y una serie de programas sociales para intentar la integración en esta sociedad asturiana. Intentar la integración en una sociedad en la que hay 90.000 personas desempleadas, que hay 200.000 personas por debajo del umbral de la pobreza. Pues bueno, se va a intentar incluir a esas personas refugiadas en esa realidad, ¿no? Siempre desde la clave de esas políticas que comentábamos, ¿no? Bueno, pues con ese recorrido, imaginaros cuando pase el momento de los fondos económicos, porque ese momento va a pasar.
O sea, los temas pasan en la agenda, en las agendas sociales y políticas los temas pasan. Y ahora el tema de los refugiados, pues hay fondos, como luego en su día, para los menores no acompañados, que venían desde Marruecos, que venían desde Senegal, pero ese dinero llega un momento que desaparece. Y la mayor parte de ONGs que pusieron proyectos en marcha encaminados para la inclusión social de esas personas, pues también dejan de trabajar ahí, porque las ONGs prestan servicios y si no hay dinero para pagar los servicios, desaparece. Y entonces una persona que consiguió un empleo de 6 meses y que ya no va a tener ese soporte, pues a los 6 meses acaba sin empleo, como mucho cobrará el subsidio del Servicio Público de Empleo, que bueno, le garantiza cierta cobertura durante un tiempo, 426 euros, pero después lo que se va a encontrar es la nada. La nada, que es echar en el social, intentar volver a cobrarlo, lo que le va a ser imposible en espera de 15 y 20 meses, pues hay que mirar a ver cómo puede hacer, o viene una ayuda de emergencia, si tiene la suerte de vivir en un ayuntamiento grande, que, bueno, pues una ayuda de emergencia no es un derecho y va a quedar siempre al arbitrio de que el profesional de turno o el político de turno que decida considera que esa persona puede acceder a esa ayuda de emergencia o no. Ese es el panorama que las políticas sociales, que todo este boom de los responsables políticos del gobierno asturiano va a ofrecer a las personas refugiadas en el momento de que pase este boom, ¿no? Con esa situación, pues las consecuencias, volvemos a lo mismo, están claras: precariedad, mano de obra barata, desarraigo y laberinto de la exclusión, ¿no? Pero bueno, ahí pasaríamos a la última parte ya de la exposición, ¿no?, que habíamos preparado nosotras, que es, bueno, eso es así, pero también nos podemos encontrar y también podemos hacer algo distinto, ¿no? Y ahí es donde pues nosotras planteamos lo que nosotras hacemos y donde nos podemos encontrar y donde creemos que más gente tenemos que caminar, ¿no? Probablemente en esa situación de precariedad, de desarraigo y demás, a nosotras, esas personas refugiadas, esas personas migrantes, nos puedan encontrar o bien haciendo denuncia pública en la calle, delante de la Consejería de Bienestar Social, denunciando ese atasco del salario, denunciando la imposibilidad de acceder a nuestros derechos. Bien nos pueden encontrar delante de la Fábrica de Miseria Sin Solución, delante de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, reclamando que las ayudas de emergencia social se conviertan en un derecho y no en algo aleatorio, un derecho para todas las personas complementar ese salario, un derecho para suministros básicos, no algo que tienes que mendigar y que te tienen que considerar que eres un hogar vulnerable.